La alcaldía de Pasto recibió del Instituto Departamental de Salud de Nariño 9.513 dosis de la vacuna CoronaVac para inmunizar a los adultos mayores de 80 años y más, población de primera fase. La Secretaría de Salud de Pasto activó el plan de seguridad para su distribución entre los prestadores de servicios de salud con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Pasto, el Ejército Nacional y la Secretaría de Tránsito. Para que el plan local de vacunación se lleve a cabo con transparencia, se cuenta con la supervisión de los entes de control. Como agente del Ministerio Público, es ser veedor y garante del proceso de recepción y entrega de vacunas. Para el día de hoy, lo que hacemos es vigilar que se respete la cadena de frío y la cadena de custodia de las vacunas. Desde el mismo momento en que llegan, cuando se embalan y cuando se transportan y cuando se entregan a los diferentes centros de salud. Además de eso, nosotros hemos dividido un trabajo entre las diferentes personerías delegadas a fin de estar diariamente haciendo el control desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los diferentes centros de salud. Me refiero puntualmente al horario porque a las 4 de la tarde es cuando se entrega a nivel nacional las cifras, los datos del número de personas que recibieron las vacunas. Este seguimiento permite que se cumpla con la vacuna, con los puntos de atención por reacción de pacientes y se respete los protocolos de bioseguridad.